No hemos nacido ayer, ¿verdad? Y el mar de dinero sucio que nos rodea, producto de tanta angustia y sufrimiento, eso también lo tenemos muy visto. La heroína en Afganistán, miles de millones. Las armas en Sudán, miles de millones. La trata de mujeres, miles de millones. 1/8 parte de la puta economía mundial es negra como el carbón y lo sabemos. Dinero ensangrentado. Eso es lo que es. Puede estar en una caja bajo la cama de un capo de la droga o en un banco de Londres junto al Oporto añejo. No cambia de color, sigue manchado de sangre.